¡Vamos, Argentina! Romina, pregunta, ¿qué mensaje le darías a los latinos que están aquí luchando por sus sueños? Que siga luchando, nosotros estamos acá, siempre nos costó mucho esto de ver a la selección, por ejemplo, parece un sueño muy poco, muy chiquito, pero nuestro sueño, por ejemplo, era ver a nuestra selección acá y acá estamos. Y que si pueden estar en este país, acá se pueden conseguir los sueños que quieren. Bueno, yo les diría que sigan aportando a lo que quieren, a su futuro, porque yo lo hice hace seis años atrás y acá estoy disfrutando con mi familia y bueno, hoy me puedo dar el lujo de venir a ver a mi equipo, pero sigan luchando por lo que quieren. Que sigan luchando, que sigan trabajando, que no se quiten. ¿Qué ha sido lo más difícil de venir aquí a Estados Unidos? El idioma para mí fue muy difícil. Adaptarse a una nueva cultura, al idioma. Dejar todo porque sabes que las cosas pueden estar mejor en otro lado. Finalmente, como latino, ¿cómo crees que estás dejando un impacto aquí en Estados Unidos? En el tiempo que llevo acá me doy cuenta que sin los latinos de Estados Unidos no sería lo que es. Realmente lo digo de corazón. Somos el motor de este país. It was a great game against a great team, you know, and it was very good. It kind of put things into perspective and to really show us where we are, you know. So there were a lot of positives from the game, and as well as things that we have to do better. But we have Nation League coming up in January against Mexico. Hopefully we can get all the guys and we can try to win that game. If we win that game, we go to the semifinals of the league. And then we have Gold Cup coming up, so there's still a lot of football to play, and hopefully we can keep this group together, you know, keep building and keep getting better, and then the sky's the limit. Para el público en general de fútbol argentino, sos un indiscutido. ¿Cómo te sentís vos dentro de este plantel? No, bueno, es la selección argentina, esto es partido a partido, hay que demostrar nuestros clubes. Sí, es verdad que mi camino con la selección lleva 4 años y fueron increíbles, más de lo que yo imaginé, pero bueno, no, nadie tiene, sacando al pequeño, nadie tiene el lugar acá asegurado, así que seguiremos intentando estar partido a partido porque a mí me hace muy feliz vestir esta camiseta. Saludo grande para toda la comunidad argentina de Nueva York. Lautaro, 54 días para el Mundial. ¿Cómo juega la cabeza ahora que te toca volver al Inter? ¿Intentarás de alguna manera cuidarte o tenés que seguir dándolo todo allá en Italia? Seguir por la misma línea que estamos y obviamente seguir por el camino que venimos y pensar en hacer lo mejor en el club para estar en la... Bueno, un saludo ahí a todos los que nos siguen siempre. Creo que son un montón.